Hoy es un día agradable, con una tarde templada, para seguir disfrutando del otoño. A partir de mañana empieza a entrar con viento del sudeste, hay de más frío, y hacia la noche, tarde noche del miércoles, o durante el día ya podemos tener algunas lluvias. Hay un mejoramiento temporario el jueves, pero solo porque va a entrar aire polar más intenso el frío, y allí ya hay probabilidad, después de la noche, sobre todo viernes y sábado, hay que ir siguiendo los pronósticos que puede haber algunos cambios. Probabilidad de lluvias y chaparrones. Hay probabilidad de tormentas mañana, también viernes, sábado. Vamos a ver cómo evolucionan las condiciones, pero vuelven otra vez las lluvias generalizadas, algunas chaparrones en la región. Y ya el domingo deberíamos estar con tiempo bueno y soleado, ¿no? Pero ese es un panorama húmedo sobre el norte patagónico. En Cordillera también, pero en general es muy débil. No es un sistema importante que uno estaría esperando en mayo. Así que es probabilidad que llueva más en Neuquén o en Roca o en Catriel que en algunas ciudades de Cordillera, ¿no? Pero bueno, es así. Este es lo importante es que va a llegar la lluvia, llega también a la línea sur Río Negrina, a la meseta. Algunas nevadas en la alta cuenca del Colorado, pero bueno, estamos esperando otro sistema sobre fines de mayo, comienzo de junio, y poniendo expectativas de que pueda llegar lluvia y nieve más importante, porque la verdad es que la sequía de mayo y la de abril son condiciones que perpetúan o mantienen, por decirlo mejor, la sequía que arrastramos del año pasado. Débil, sí, pero hasta ahora son débiles, ¿eh? Hay nieve. Inclusive puede haber alguna nevisca en Zapala o alguna nevada en línea sur, pero son débiles en general. Lo importante debería venir en volumen, esperemos que llegue durante junio o a fines de mayo. Y bueno, después hay chaparrones generalizados sobre los valles, el Alto Valle, Valle Medio, sobre la región sur, sobre el centro de la provincia de Neuquén. Vamos a ver cómo evolucionan las condiciones de este sistema frío, sobre todo, porque el aire polar lo que hace es introducirnos rápidamente en el invierno. Entonces, si ahora estamos entre 15 y 20 grados de máxima, esta semana vamos a estar entre 10 y 15 grados en cordillera. 5 grados, entre 5 y 10 grados, o sea, mucho más frío. Luego el domingo, el lunes pueden mejorar las cosas y hay un ascenso nuevamente de temperatura con heladas.